Me alegra verte, Lucy. Siéntate, querida, y toma una taza de café. Debes estar cansada de tan largo viaje. ¿Quién es ese caballero? No es un caballero, señora Mallory. Claro que no. Es un jugador profesional. Hola, Min. Hola, Frank. Comisario, estoy buscando a mi escopetero. ¿Está aquí? Salió con los rurales a detener a Ringo Kidd. ¿Ringo? Creía que Ringo estaba preso. Estaba. ¿Se fugó? Me alegro por él. Ringo se propone vengarse de los hermanos Plummer. Sí, con sus declaraciones lo metieron en la cárcel. Bueno, yo solo digo que hará muy bien en apartarse de ese Luke Plummer. El tal Luke echó de Lordburg a todos los amigos de Ringo. En mi último viaje le vi golpear a un ranchero en la cabeza con el cañón de su pistola y le abrió una brecha como a un buey en el matadero. ¿Viste a Luke Plummer en Lordburg? Sí, señor, sí. Muchachos, ocupaos de la comisaría durante un par de días. Me voy a Lordburg con buque. Yo seré tu escopetero de escolta. Contra, no voy a aprender nunca a cerrar el pico. La nómina, señor Gable. Desde el día que abrí este banco vengo diciendo a sus directores que depositen las nóminas con 6 meses de adelanto. Es un buen negocio. Buen negocio para usted, señor Gable. Bien. Tenga el recibo. $50,000. Y no lo olvide. Lo que es bueno para los bancos es bueno para el país. Vamos, vamos, señora. No se ponga así. Ya estoy harta de sinvergüenzas. Fuera de mi casa. Y me quedo con su baúl hasta que pague el alquiler. ¿Y es este el rostro que hizo naufragar a 1000 barcos y quemó las torres de la indomable Troya? Adiós, bella Elena. ¡Doc! ¡Doc! ¡Pueden echarme si yo no me quiero ir! ¡Pueden echarme! Vamos, Dallas, deja de armar escándalo. ¿Tengo que irme, Doc, solo porque ellas lo dicen? Calla, Dallas. Yo cumplo órdenes. No culpes a esas señoras. No son ellas. ¡Sí que lo son! Doc, no tengo derecho a vivir. ¿Qué he hecho yo? Somos las víctimas de un morbo infecto llamado prejuicios sociales, muchacha. Las dignas señoras de la Liga de la Ley y el Orden están limpiando de escoria la ciudad. Vamos. Debes mostrarte ufana de ser escoria, como yo. Lárguese, Doc. Está borracho. Oh, lo que yo digo. Dios los cría y ellos se juntan. Tome mi brazo, Madame la Condesa. La carreta espera. A la guillotina. Oh, aguarden un momento. Voy con ustedes. Si va usted al este, hermano, no deje de ir a comer a casa. No hay en Kansas City, Kansas, quien prepare una mesa como mi buena esposa Violet. Cherry. Sí, Doc.
Jerry, de hombre a hombre, tengo que reconocer que económicamente no he sido de mucho valor para ti, pero... no podrías darme uno a crédito. Si al hablar fuese dinero, usted sería mi mejor cliente. Me voy de la ciudad, Jerry. ¿En serio? Sí, amigo, y... creí que en recuerdo de nuestros muchos momentos felices... Está bien, Doc, pero uno solo. Gracias, Jerry. Este hombre va en la diligencia con usted. Es del este, de Kansas City, Missouri. Kansas City, Kansas, hermano. Salud, reverendo. No, no soy clérigo. Me llamo Peacock y soy... Es viajante de whisky. ¿Qué? Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo está usted, señor Peacock? Peacock. Lo sé, no me lo diga, lo sé. Un nombre familiar, un nombre ilustre. Yo no olvido nunca una cara ni un amigo. ¿Es de vuestra? Oh, excelente. ¡Date prisa, Brownie! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale a esa llenta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ya! ¿Está todo el mundo listo? Sí, el comisario va contigo de escopetero, ya lo sabes. Dame $5, Henry. Desde luego, mujer, desde luego. Bien, ¿qué vas a comprar esta vez, querida? Quiero pagar al carnicero. La comida es a las 12. Sí, no te preocupes, seré puntual. He invitado a las señoras de la Liga de la Ley y el Orden. Los viajeros para Dryford, Apache Well, El Vado y Los Bus. Dame eso, Dallas. Gracias. Vamos adentro, Dallas, y un feliz viaje. Tu equipaje, Doc. Gracias, amigo Carly. Este es mi rótulo. Llévelo con honor. Deme mi muestrario. No se moleste, no. Puedo llevarlo encima. Allá voy, reverendo. Señora Whitney, ¿no consentirá usted que su amiga viaje con esa mujer? Tiene razón. Además, no estás en condiciones de viajar. Solo son unas cuantas horas. No pasará nada. No deberías dar ni un paso sin ver a un médico. Si llevamos un doctor, el mayoral me lo dijo. ¿Doctor? ¿Doc Boom? Ese no curaría ni a un caballo. Lucy, querida, debes tener mucho cuidado. No te preocupes, no te preocupes. Las señoras viajan de frente, por favor. Buen viaje, señora Mallory. Gracias. Adiós. 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 Igual que un ángel en la selva. En una selva salvaje. ¿Qué hace, Hattie? ¿Hablando solo? Tú no lo entenderías, vaquero. Nunca has visto un ángel, ni una noble dama, ni una gran señora. Juguemos, amigos. ¡Quietas! ¡Adiós, Carly! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, hasta la vuelta! ¡Espera! Yeah. ¡Ahí viene alguien! ¡Quieta, yegua! El capitán Seeker le ruega que entregue este despacho en Lordsburg apenas lleguen allí. Han cortado el telégrafo. Descuide. Iremos con ustedes hasta la parada de postas de Dryford. Allí habrá un pelotón de caballería que les acompañará a Apache Wells. Desde Apache Wells tendrá otra escolta de soldados hasta Lordsburg. Pero advierta a los pasajeros que hacen el viaje a su propio riesgo. ¿A su propio riesgo? ¿Qué es lo que pasa, teniente? Jerónimo. ¿Jerónimo? Entonces no salgo. ¡Tú siéntate! El ejército, naturalmente, no tiene autoridad sobre ustedes si consideran que es peligroso viajar en estas condiciones. La diligencia irá a Lordsburg. Si consideran que es peligroso acompañarnos, supongo que podremos llegar hasta allí sin sus soldados. He recibido órdenes y acostumbro a obedecerlas.
¿Han oído lo que ha dicho el teniente? Desde luego. Pues Buck y yo saldremos en la diligencia con o sin viajeros. Si alguien prefiere quedarse, que lo haga. Traiga. Valor, valor, reverendo. Las señoras primero. ¿Qué dices tú, Dallas? ¿Quiere usted asustarnos o algo parecido? Aquí me han sentado. Que no piense en sacarme. Hay cosas peores que los apaches. Acepte mi consejo, señora. No emprenda este viaje. Mi esposo está con sus tropas en Dry Fork. Si hay peligro, juntos lo afrontaremos. Mire usted, hermano, yo tengo mujer y niños. Es usted un hombre, reverendo. Que... Por 100 millones de diablos, demuéstrelo. De acuerdo, entonces, comisario. ¿Hay plaza para mí? Le ofrezco mi protección a la señora. Soy un tirador certero sin llegar al caso. Lo ha demostrado demasiadas veces, Happy. Suba, que vamos retrasados. Háganme sitio, por favor. Desde luego. ¡Cierre la puerta! ¡Oh, Carly! ¡Arranca, no creo! ¡Messi, Bonnie, Bill! ¡Que haya salud, señoras! ¡Ah! ¡Que lo dudo! ¡Adiós! ¿Hay sitio para otro viajero? Claro, señor Gaywood, ¿va usted a Lordwood? Eso es, recibí un telegrama y tuve que hacer la maleta. Ah, recibí un telegrama. ¡Ya! ¡Es Limón y Metro Bill! ¡Ya! ¡Reina! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Ánimo! ¡Ya! Bueno, si hay algo que no me gusta es conducir una diligencia por territorio apache. Es muy extraño que Gatewood salga así de la ciudad. Yo entré en este empleo hace 10 años para ganar dinero y poder casarme con mi mexicanita Julieta. ¿Y qué modo de trabajar, amigo? ¡Bonnie, no te pares! ¡Ya! ¿Por casarte? Claro. Mi mujer tiene más parientes que nadie que usted conozca. Estoy alimentando a medio estado de Chihuahua. ¡Caprichosa! ¿A ti no te parece raro lo de Gatewood? Sí, ¿y qué tengo de comida cuando llego a casa en Lordwood? Nada más que alubias, eso es. ¡Alubias siempre, siempre, siempre! ¡Bessie, Bonnie, negra! ¡Arre! ¡Yau! Dispense, señoras. Hace calor y... las apreturas... Su mujer sí que me apretó a mí, Gatewood. Era la presidenta del comité de despedida. Excelente plantel de soldados llevamos. Me siento orgulloso de mi patria cuando veo jóvenes tan apuestos en el ejército. ¿Saben ustedes a dónde van? Hermano, ¿no se ha enterado de lo que pasa? ¿Qué pasa? No, no le comprendo, reverendo. No soy clérigo, ¿saben? Oh, soy amigo, es viajante de whisky. Nos van a arrancar la cabellera. Moriremos todos sin remedio. Por eso nos acompañan los soldados. Será una broma, ¿no? Oh, no lo es. No, no, no. Ojalá lo fuese. Es ese feo y sanguinario apache, Jerónimo. Jerónimo, buen nombre para un verdugo. Ha salido de su reserva. Se levantó en armas. ¿Jerónimo? ¿Por qué no fuimos advertidos? ¿Por qué no me avisaron? Avisaron, sí, fuimos sí avisaron. ¿Nos se lo dijeron cuando recibió el mensaje de Lordwood? Sí, sí, claro, se me olvidó. ¡Sepárate, no te juntes! ¡Caprichosa! Ahora, maldita sea, nos traen al abuelo desde México para vivir con nosotros. No comprendo cómo recibió ese mensaje. ¿Quién? ¿El abuelo? No, Gatewood. ¡Caprichosa!
dijo que lo recibió. ¡Caprichosa! El telégrafo no funciona. ¡Caprichosa! ¡Yo! Ringo. Sí. Hola, Ringo. Hola, Carly. Hola, Buck. ¿Qué tal los tuyos? Están bien, Ringo, menos el abuelo que tuvo... Cállate. No esperaba que viniese de escolta en este viaje, comisario. ¿Va usted a Losburg? A estas horas ya te hacía yo allí. No. Se me murió el caballo. Bien, creo que tienen ustedes otro pasajero. Sí. Te recogeré el Winchester. Tal vez me necesite a mí ya este rifle, Charlie. Anoche vi arder la cabaña de un rancho. No lo entiendes, Ringo. Vienes como detenido. Charlie. ¿Todo en orden, comisario? Todo, teniente. Espero que no molestaré demasiado. No, no, cuantos más mejor. ¡Bonnie, Bessie, negra! ¡Arre! ¡Chao! ¡La Bessie! Ese Ringo es un buen chico. Creo que sí. Es usted más listo que un zorro. Desde el principio sabía que iría a Losburg. Oiga, ¿qué quería decir con eso de la cabaña que vio arder? Apaches. Apaches. ¿Con que usted es el famoso Ringo Kid? Mis amigos me llaman Ringo. El apodo que tenía cuando era niño. Mi nombre es Henry. Me parece que conocí a tu familia, Henry. ¿No te arreglé un brazo una vez que un caballo te tiró al suelo? ¿Es usted Doc Boone? En carne y hueso. Ahora recuerdo. Acababan de licenciarme honrosamente del ejército después de la guerra contra los rebeldes. Después de la guerra contra la Confederación, querrá decir. Quiero decir lo que he dicho, señor. No, fue mi hermano pequeño el del brazo. Y le curó usted bien, Doc, a pesar de estar borracho. Gracias, hijo. Los cumplidos profesionales siempre agradan. Así es. ¿Y qué fue de aquel muchacho a quien compuse el brazo? Lo mataron. That cigar. You're annoying this lady. Excuse me, madam. Being so partial to the weed myself, I sometimes forget that it disagrees with others. A gentleman doesn't smoke in the presence of a lady. 3 weeks ago, I took a bullet out of a man who was shot by a gentleman. The bullet was in his back. You mean to insinuate... Sit down, mister. Doc don't mean no harm. Well,
Quieta, que ya hemos llegado. Todo el camino ganduleando y ahora quieres seguir moviéndote. Pero si es mi viejo amigo, el sargento Billy Dique. ¿Cómo estás, Billy? Está bien, Doc, y muy contento de verle. Vaya, alabado sea el señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Estaba diciéndole a Billy que sería mejor que aparejase la carreta para llevar. Debo entender que en este apeadero no hay soldados. No hay más soldados que los que ve usted. Pero ¿y mi esposo, el capitán Mallory? ¿Creía que estaba aquí? Estaba, hijita. Anteanoche recibí orden de llevar a los soldados a Apache Wells. Bueno, no hay más remedio que volver. No, yo no vuelvo. Oiga, mayoral, la diligencia salió para Lord Burr y su obligación es llevarnos allá. Y usted tiene el deber de escoltarnos. Mi deber, señor, es obedecer órdenes. Lo lamento mucho. Ah, pues si los soldados no vienen, teniente, todos tendremos que volvernos. Le ordenaron que regresase inmediatamente y no puedo desobedecer. Conseguiremos pasar, Carly. No le animes ahora, Ringo. Yo guío la diligencia. Bueno, si los soldados se vuelven, yo no me quedo. Lo que usted hace se llama deserción, joven. Tendré que quejarme a sus superiores. Y si fuese necesario, llegaré hasta Washington. Está en su derecho, señor. Pero si me crea complicaciones, tendré que mandar que le arresten. Bueno, no pierda la calma, Le diré cómo arreglarlo, echándolo a voto. ¡Adentro todo el mundo! ¡Vamos, tú! Oh, Carly, yo no quiero votar. Siéntense ustedes, hijitas, y les traeré algo de comer. Veamos, si seguimos podemos estar en Apache Wells de anochecido. Los soldados de allí nos darán escoltas a la barcaza del vado y entonces ya solo estaremos a dos pasos del Lord. Pero Carly y yo somos cuatro hombres para empuñar las armas. Cinco, contando contigo, Ringo. Y si Doc está sereno... ¿Has oído eso? Yo tiro mejor que usted. Hable, señora Mallory. No quiero poner a una dama en peligro sin su consentimiento. Llevo muchos días de viaje desde Virginia. He venido para estar con mi esposo. Quiero reunirme con él cuanto antes. ¿Cuál es su voto, amigo? Pues yo... Vaya unos modales, Carly. ¿Por qué no pregunta a la otra dama primero? Bien, ¿qué dices tú? ¿Qué puede importarme? Lo mismo da. Yo voto que sigamos. Lo exijo. Estoy en mi legítimo derecho. ¿Qué dice usted, Hatfield? Lord Burr. Cuatro. ¿Y usted, Doc? Yo no solo soy filósofo, señor. Soy fatalista. Alguna vez, en cualquier parte, habrá una buena bala o una mala botella esperando a Josias Boone. ¿Qué importa cuándo o dónde? ¿Sí o no? Teniendo esta filosofía, siempre corrí tras el peligro. Durante la guerra, cuando tuve el honor de servir a la Unión a las órdenes de su presidente Abraham Lincoln, y del general Phil Sheridan, combatí entre el fragoroso rugir de los cañones. Bueno, ¿quiere usted volver o no? No. Lo que quiero es otro trago. Son cinco. ¿Y usted, señor Hancock? Pico, yo desearía seguir, hermano. Quiero hallarme en el seno de mi querida familia en Kansas City, Kansas, lo antes posible. Pero puede que nunca vea a los míos si seguimos. Así que, dadas las circunstancias, entiéndalo, hermano. Creo que es mejor volver con los míos. Quiero decir, con los soldados. Uno en contra. Bien, ¿Bob? Yo. Dice que sí, son seis. Yo votaré por ti, Ringo. Vienes conmigo. No hay nada que me impida ir al Lord, Carly. Claro que no. Bueno, está arreglado. Continuamos. Siéntense a despachar el rancho. Vamos, Bo, que hay que cambiar los caballos. Oh, Carly, ¿no vamos a comer? Comeremos luego. Allá voy, señores. La mesa está servida. Siéntense y coman. Tienen un largo camino por delante. ¿No bebes, Billy? Siéntese, señorita. Gracias.
Prefiere sentarse en otro sitio, señora Mallory. Hay más fresco junto a la ventana. Gracias. Se diría que tengo la peste, ¿verdad? No, no es usted. Uno no puede salir de la prisión y entrar en sociedad en la misma semana. Por favor, quédese. ¿Se siente mal, señora Mallory? No, es tan solo que... se me pasará. Ha sido muy amable. ¿Por qué? En el mundo en que vivo no es frecuente encontrar una dama. ¿Estuvo alguna vez en Virginia? Serví en el regimiento de su padre. Creo haber oído antes su nombre. ¿Se llama Hatfield? Así es como me llamo, sí. ¿Por qué me mira de ese modo? Trato de recordar. ¿No la he visto antes en alguna otra parte? No, no me ha visto. De veras que lo siento. Yo le conozco. Mejor dicho, sé quién es usted. Creo que todo el mundo en esta región lo sabe. Sí. Tenía cierta fama como vaquero, pero... cosas que pasan. Sí, eso es. Cosas que pasan. Ahora le harán volver al penal. Antes terminaré un trabajo en Lordburg. No podrá, va usted allí como preso. ¡Los viajeros para Patchwell! ¡El vado! Andando, los caballos están listos. Es mejor seguir. ¡Y Lordburg! Tal vez. Anda, Ringo, anda. Señora Pique, le hemos enganchado también la carreta. Ya está lista. Gracias, comisario. Vamos enseguida. Me despido ahora, señora. Vamos ya. Presente mis saludos a su marido. Sigo pensando que deberíamos volver con los soldados. Vamos, Bull. Oh, sin prisa, sin prisa. ¡Paloma! ¡Baby! ¡Arre! ¿Qué dice? ¡Nada! ¿Y por qué no dice algo? Se pone uno nervioso sentado aquí como un mudo sin hacer nada más que pensar en los indios. Pues habla tú. Llevas todo el día ahí sentado sin decir más que tontería. A ver si también esto es una tontería. ¿Por qué no deja que lo ventilen a tiros? ¿Quiénes? Luke Plummer y Ringo. Tendríamos más paz en este territorio si no que estuviese tan lleno de plomo que no pudiese tomar un trago.
No digo que no comparta tus sentimientos, Buck, pero eres un bobo. Ya lo sé. Primero, Luke mataría a Ringo en la lucha. Y segundo, si por casualidad cayera Luke, tiene dos hermanos tan desalmados como él. No, el único lugar seguro para Ringo es la cárcel, y allí pretendo llevarle en una pieza. Pues que me cuelguen si no he sido mal pensado, Carly. Creía que iba tras la recompensa. ¿Recompensa? Si el padre de Ringo y yo éramos amigos, la de ganado que hemos marcado juntos. Por otro lado, no vendrían mal $500. ¡Arre! ¡Arre, yegua! ¡No te duermas, paloma! No puedo olvidar la impertinencia de ese joven teniente. Te voy a hacer pagar sus amenazas. Me quejaré de él a Washington. Nos agobian con los impuestos y ¿qué conseguimos? Ni siquiera el amparo del ejército. No sé a dónde va a parar este gobierno. En vez de proteger a los hombres de negocio, mete la nariz en los negocios. Pero si hasta hablan ya de poner inspectores en los bancos, como si los banqueros no supiéramos dirigir nuestros bancos. He recibido una carta de un ridículo funcionario diciendo que van a examinar mis libros. Yo tengo unos lemas, caballeros, de los que deberían blasonar todos los periódicos del país. América para los americanos. El gobierno no debe intervenir en los negocios. Reducir impuestos. Nuestra deuda nacional es algo asombroso. Más de 1,000 millones anuales. Lo que necesita el país es un hombre de negocios como presidente. Lo que necesita el país es más cogorzas. ¿Qué? Cogorzas. Está borracho. A mucha honra, Gaywood. ¡Bum! Tomas la ruta de la sierra. Allá arriba hará frío. Hay que tener talento. A los malditos apaches no les gusta la nieve. Perdone, señora. Siéntese a mi lado. Así podrá descansar sobre mi hombro. No, gracias. ¿Cómo se siente usted, señora Mallory? Tienen agua. ¡Mayoral! ¡La cantimplora! Un momento, señora Malo. Este escudo me es familiar. ¿No es el de la mansión Greenfield? Lo ignoro, señora Mallory. Gané este vaso en una apuesta. ¿No bebe la señorita? Gracias. Lo siento. No tengo vaso de plata. Es igual. No.
Basta ya, doctor. Chris, 7 horas desde Dry por un viaje rápido, amigo. Dales algo de comer mientras cambiamos los caballos. Vamos directamente a Lordsburg. ¿Y vienen sin soldados? Oh, no hicieron falta. No vimos ni un apache. ¿Verdad, Carly? ¿Dónde está la caballería? Sí, ¿y los soldados? Aquí no hay soldados. ¿Eh? Todos se fueron. ¿Y el capitán Mallory? ¿Qué sabe de él? ¿Dónde está? ¿Es su mujer, seguro? Sí, ¿dónde está? ¿Se ha ido también? Sí, señora. Creo que tuvieron un tropiezo con los apaches anoche. Los soldados llevaron al capitán a Lordsburg. Resultó herido, ¿saben? ¿Grave? Sí, señora. Eso dicen. Señora Mallory... Lo siento. Si puedo ayudar en algo. No es necesario, gracias. Comisario, venga enseguida. Pobrecilla, no sé. Una enferma con nosotros. Lo que nos faltaba. Yo también estoy pachucho. En buen lío nos hemos metido. Qué país tan desgraciado. El ejército no debía dejar sin defensa un lugar como este. El ejército tiene las manos demasiado ocupadas, señor. ¿Tiene usted mujer? Sí, señora, claro. Llámela. Y aquí mande estar. Ringo, vaya a la cocina y que calienten agua. Mucha agua. Por favor. Sí, por favor. Chris. ¿Dónde está la cocina? Por aquí, Ringo. Un buen representante de la profesión médica. Borracho perdido. Café. Denme café. Mucho café. Cargado. Más, tiene que tomar lo menos 4 jarros. Más, sí. Vamos. Hasta que se le salga por la salida. Vamos, sí, Doc. Bébaselo. Deprisa. Bébaselo. Beba. Se sentirá. Beba, Doc. Muy bien. ¡Aún no se ha despejado ese cerdo borracho! ¡Hace todo lo que puede! ¡Pues que se dé prisa! ¡Está malo! ¿Cómo se encuentra? Mejor.
Siéntese, Doc. Atiza bien el fuego y que no falte agua caliente. Sí, patrón, ahorita lo preparo todo. ¡Una salvaje! ¿Eh? Es mi mujer, Yakima, mi indita. Pero es una salvaje. Sí, señor, es un poquito salvaje. Ándale, pronto a calentar agua para la enferma, no te dilates. Esto me parece muy raro. Esa mujer es apache. Pues seguro es de la tribu de Jerónimo, pero no está malo tener una mujer apache, así los apaches me respetan. ¿Está viendo? Sí. Sí, ya. Vamos, Dallas. Al pensar en ti, tierra en que nací, qué nostalgia siente mi corazón. En mi soledad, con este cantar, siento alivio y consuelo en mi dolor. Ahora, muchachos, váyanse. Las notas tristes de esta canción me traen recuerdos de aquel amor. Al pensar en él vuelve a renacer la alegría en mi triste corazón. ¡Ringo! Son los peones, se han largado. Sí, con los caballos de refresco. Los coyotes me crispan los nervios. Aullan como un niño llorando. Falta el rey. Es un pequeñín. Es una niña. Ah, una niña. Yo creía que eran coyotes. ¿Por qué no me lo dijeron, caramba? ¿Y la señora Valerie? Está perfectamente. Vaya, qué sorpresa. Lo sabían, ¿eh? ¿Y qué chiquitita es? No haga eso.
Doctor Boone, Vamos, amigos. Tres hurras por el doctor Boone. ¡Calle! Pues no veo por qué... ¡Calle! La señora Mallory. Bingo, yo sé por qué vas a Lonesburg. Te aprecio, conocí a tu viejo, era un buen amigo mío. Si te digo quién hay allí, no te acercarás, estoy seguro. ¿Hablas de Luke Plume? Luke, Ike y Hans, los tres cachorros, los he visto. ¿Estás seguro, Chris? Sí, claro, te digo la verdad, lo sé. Gracias, eso es lo que yo quería saber. Serás un loco si vas. Aléjate de allí, Ringo. 3-1 no es bueno. Te perjudicarán. Pasa ahora a la frontera. Mi padre y mi hermano murieron asesinados por los Plumer. Usted no sabe lo que es perder así a unos seres queridos. Yo los perdí cuando era niña. Hubo una matanza arriba en las montañas. Eso es muy duro. Sobre todo para una chica. Bueno, una de vivir, pase lo que pase. Sí, es cierto. Oiga, señorita Dallas, usted no tiene a nadie. Ni yo tampoco. Puede que me esté haciendo ilusiones, pero... la he visto con esa niña en brazos. La niña de otra mujer. En fin, tengo un rancho al otro lado de la frontera. Es un lugar bonito. Bonito de verdad. Con árboles, hierba, agua y una casa a medio construir. Yo podría vivir allí, con una mujer. ¿Quiere usted ir? Pero si no me conoce, ¿qué sabe usted de mí? Sé todo lo que quiero saber. ¿Irá usted? No diga esas cosas. ¿Qué haces aquí fuera, Ringo? No te alejes de la casa. ¡Carly! ¡Carly! ¡Oh, Carly! ¡Carly! ¿Qué pasa, Chris? Mi mujer Yakima se me escapó. Cuando me desperté ya no estaba. Y por eso alborotas tanto. Oh, oh. Dispensa, Ringo. Creí que estaban atacándonos los indios. Ya encontrarás otra mujer. Pues claro que la encontraré, pero lo malo es que se llevó mi rifle y mi yegua. Nunca quise venderla, la quería mucho. Le daba puros latigazos y nunca se quejaba. ¿Tu mujer? No, mi yegua. Mujer, ya encontraré otra, pero yegua como esa no la encontraré. Mala Yakima. Ya sabía yo que era una ladrona. ¿Qué le pasa a usted, Gaybot? Mi maleta. ¿Dónde está mi maleta? ¿Quién de ustedes la tiene? Me la puse de almohada, no creí que... Le advertí a usted que no tocase mis cosas. Sí, señor. Si esa india encuentra a los apaches y los trae, aquí estamos fritos. La tribu de mi mujer conmigo no se meterá, me parece. Conmigo sí me parece. Chris, ¿está este bar abierto? Seguro, siempre, sí, señor. Bien.
Aquí tiene, doctor. Gracias. Bueno, ¿por qué perdemos el tiempo? Vámonos pronto de aquí. Tenemos que pensar en la enferma. ¿Quiere usted que se quede y la asesinen con todos nosotros? Es que no ha pensado nunca en los demás. ¿Se da cuenta de lo que calma, 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 no se exciten. Aún estamos vivos. Pero tiene razón. Es mejor salir hacia Lordsburg cuanto antes. ¿Qué le parece a usted, Carly, si Doc va ahora a ver a su paciente? Sí, y a la coyotita. ¿Quiere una copa, Doc? No, gracias. Buenos días. Vaya, la encuentra usted más animada. Mucho madruga, Dallas. Todavía no se ha acostado. Se ha pasado la noche velando mientras yo dormía. No he dormido en la silla. Bueno, lo cierto es que daba gusto estar despierta con la niña en brazos. Tenemos que llevarte a Lordsburg, coyotita. Así es como la bautizó el mayor a la noche por su manera de chillar. Coyotita. ¿Y usted cómo se encuentra? Bien, gracias. Un poco cansada. Doctor, ¿cree que mi marido...? No se preocupe. La mejor medicina para él es que las vea las dos sanas y salvas. Tiene usted que convencerse de que llegará allí. Ya procuro convencerme. Eso me gusta. Sé que voy a llegar allí. Necesitará fuerza. Descanse todo lo que pueda. Dallas, ¿serías capaz de hacer un poco de caldo? Ya lo ha hecho. Entonces, ¿por qué no haces café para nosotros? Ahora trate de dormir, señora Mallory. Y no se ponga tan hueca. He contribuido a traer a este pícaro mundo cientos de niños. Hace ya tiempo, claro. Y el último siempre era el más hermoso. Doc. Ringo quiere que me case con él. ¿Estaría mal en una chica como yo? Si un hombre y una mujer se quieren, no está mal hecho, ¿verdad? Sufrirás mucho, hija. Más de lo que has sufrido hasta ahora. No sabes que a ese muchacho le espera la prisión. Además, ¿cómo llegaréis juntos a Lordsburg? Se enterará de toda tu vida. Ringo no irá a Lordsburg. Solo quiero que me digas si está bien o no. Ay, Dallas, ¿quién soy yo para decirte lo que está bien o mal hecho? En fin. Adelante. Cásate si puedes. Y buena suerte. Gracias, Doc. Ringo. Bueno, ¿qué? Oh, las dos están muy bien. Esa joven es una digna esposa de militar. Bien, bien. Entonces ya podemos irnos. Pues yo me quedaría otro día, si mi dictamen profesional les vale. ¿Qué dice? ¿Quedarnos otro día? ¿Por qué? ¿Dónde estaba anoche cuando llegó la cigüeña, Gaywood? No consiento que la señora Mallory viaje hasta que ella y la niña estén fuera de peligro. ¿Fuera de qué peligro? ¿No es peor el que corremos aquí? Excusen la intromisión, pero he tenido 5 hijos. Los tuvo mi esposa, claro. Y a pesar de que detesto discutir, en esta hora de tribulación yo opino igual que el doctor. Así se habla, reverendo. Insisto en que salgamos antes que vengan los apaches. Eres de sentido común. Ojalá tuviese 10 años menos, Gaywood. No deje que mis canas le detengan. ¡Hombre, Carly, que lo he dicho yo tú primero! ¡Tú te callas! Estudiando la cuestión, llegaremos a alguna parte. Vamos a sentarnos y hablar con calma. Anda, vos, siéntate. Hay una joven en la cocina haciendo café. Necesita ayuda. Gracias, Doc. Ringo. ¿Eh?
¿Qué edad tenías cuando te metieron preso? Oh, pues 17 años. Buenos días, señorita. Buenos días. Casi no he pegado un ojo. Preguntándome qué habría dicho si no nos interrumpe Carly. Usted también se durmió tarde. La oí dar vueltas por ahí. No contestó a lo que le propuse anoche. Ringo, ¿por qué no intenta escapar? Hay un caballo en el corral. Carly no le perseguirá porque no puede dejar a los viajeros en esta situación. Tengo que ir a Lordsburg. ¿Por qué no se va a mi rancho de México a esperarme? ¿Esperar a un muerto? No saldrá adelante. Eran 3-1 cuando los Plumer juraron que mató a su capataz y le encerraron. Y habrá 3-1 en Lordsburg. Hay ciertas cosas de las que un hombre no puede huir. ¿Cómo puede usted hablar de su vida y de mi vida cuando quiere sacrificarlas? Sí, la mía también. Eso es lo que sacrificará si insiste en ir a Lordsburg. ¿Y qué quiere que haga? Podríamos quizás ser felices si Luke Plumer muriese. Sus hermanos irían por usted para vengarle. No tendríamos sosiego. Y no quiero esa clase de vida, Ringo. Pues no sé qué pueda hacer otra cosa. Huye. Márchate. Olvídalos. Olvídalos, Plumer. Cruza la frontera y yo iré contigo. ¿De veras lo harás? Sí, lo haré. ¿Vendrás conmigo, Dallas? No quiero dejar a la señora Mallory en este momento. Iré cuando lleguemos a Lordsburg, te lo juro. Pero necesitaría mi rifle. Tengo uno. Lo tengo aquí. Lo escondí anoche mientras los demás dormían. ¿De modo que anoche pensaste en esto? Sí, no preguntes más. Vete. No tenemos apaches detrás de nosotros. Todavía podemos retroceder. No, insisto en llegar a Lordsburg. ¿Qué opinas tú, Chris? Jerónimo está entre aquí y Lordsburg. Con mi yegua, seguro. Mi yegua se largó, mi mujer se escapó, me quedé sin ¡Calle, Doc! Esto no es cosa de broma, ¿eh? Amigo, si solo tengo una hora más de vida, quiero disfrutarla a mi gusto y placer. Doctor, no escatimo mis muestras, pero... ¡Cállese usted! ¡Ya estoy harto de todo! Tenemos un grave problema encima y nadie dice nada sensato más que yo. Si podemos llegar a la barca del Pado, estaremos a salvo. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con respecto a la señora y su pequeña? El doctor Boone dejó eso bien sentado. Exijo que su docta opinión sea respetada. ¡Hatfield! ¡Ringo! 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 ¡Hurry, Ringo! ¡Ringo! ¡Hurry! ¡Bye! ¡Ringo, no te pares! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, Ringo! ¡Sigue! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Suéltame! No hacen falta esposas, Carly. No voy a huir, no tema. ¡Claro que no! Mire esos cerros. Apaches. Humo de guerra. Comisario, ¿qué pasa? ¿Por qué no salimos? ¡Cállese! Ya nos vamos, no se preocupe. Cállese bien, con mucho cuidado, despacio. Pantalada, sube. Carly,
¿Por qué no le quita las esposas de ese chico? ¿Sabe lo que hacer con un rifle? Tú a tus caballos, que yo me ocuparé de Ringo. ¿No puede ir más deprisa? ¡Patán, estúpido! Tenemos que llegar a la barca. Trabaja uno sin descanso para tener un capitalito con el que disfrutar de la vida y cae en una trampa como esta. ¿Trampa, hermano? Es por los apaches. No se ve ni señal de ellos. Esa gente nunca se deja ver. Atacan como las serpientes. Si no hubiesen insistido en esperarla, a estas horas ya habríamos cruzado en la barca. Habla demasiado, Gable. Sus amenazas no me turban, Hattil. No es usted más que un jugador vulgar. ¿Apuesta que le hago seguir a pie? No puede echarme de un vehículo público. Señores, señores, repórtense, por favor. Tenga calma, Gatewood. Tal vez necesitemos esa furia antes de llegar al vado. De poco serviría usted en una lucha, presidiario. No se meta con Ringo, está esposado. Caballeros, por Dios, no olviden que hay señora. Modérense. Hay que tener un poco de caridad cristiana los unos con los otros. ¡Hamburger siguiente! ¡Arrey a la paría! ¡Harry! ¡Fíjese! ¡Han quemado la barca! ¡Hatfield! Quédese allí de guardia. ¿Y el ejército? ¿Dónde están los soldados? ¿Van a permitir que Jerónimo queme y saquee toda la región? ¿Me das tu palabra de que no intentarás escaparte? Le doy mi palabra hasta Lordsburg. A la diligencia con las mujeres. He dado mi palabra. ¡Ringo, no! ¡Dallas! ¡Bob! ¡Métete en el río hasta que el agua llegue a los ejes! ¡Baby! ¡Paloma! ¡Arre! Quítate los tirantes y átalos a la rueda de adelante. Siento lo de la silla, Ringo. ¿Listo, Ringo? Sí. ¿Listo, Bob? Sí, listo, Carly. Vamos allá. ¡Ya, ya! Agárrense, amigos, si no les pasará nada. ¡Dale, baby! ¡Paloma! ¿Qué pasa? Tendré que cobrar a la niña de la señora Mallory medio billete. ¡Arre! Perdone que me sulfurase antes, Hatfield. Mis disculpas, doctor. Sin rencores, ¿estamos? Dentro de todo, el viaje ha sido sumamente interesante y provechoso. ¿No creen?
Pues ahora que pasó el peligro, señor... Pico. Y señoras y caballeros, dado que es difícil que tengamos el placer de volver a reunirnos en sociedad... Thank you.
si ve al juez Greenfield, dígale que es su hijo. ¿Cómo se encuentra? Fuera de peligro, no se preocupe. Está en el hospital militar. La llevaremos con él inmediatamente. ¿Dónde está la nena, Lucy? Déjemela a mí. Dallas, si me necesita alguna vez, lo sé. ¿Camilleros? Eso es muy poco, Luke. Ha llegado Ringo. Sí, guiando la diligencia. Mis hermanos. Sí, patrón. Un momento. Llevadle con cuidado. Adiós, señorita. Si alguna vez va a Kansas City, Kansas, no deje usted de venir a vernos. Muchas gracias, señor. Pico. Thank you.
¡Hola! ¡Bienvenidos! Bueno, vaya. Lord, y usted también. Muchas gracias, doctor. Bien, Ringo. Carly, ¿cuánto tiempo me echarán por haberme fugado? Un par de años. ¿Sabe dónde está mi rancho? Sí. ¿Quiere usted encargarse de que llegue allí? ¿Dallas? Sí. Este no es sitio para una chica como ella. ¿Lo hará usted? Claro. Gracias, Carly. Hola, comisario. Ya veo que me lo ha traído. No hacen falta esposas. Si no quiere quedarse sin su preso, sheriff, más vale que se lo lleve. ¿Cuál es su nombre, amigo? Gatewood. Ellsworth H. Gatewood. Oh, Gatewood. No se le ocurrió pensar que arreglarían el telégrafo, ¿verdad? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Soy un banquero! ¡Soy una persona de negro! ¡Suélteme! Déjeme libre durante 10 minutos. Le di mi palabra, Carly. Ya no volveré a las andadas. No tiene balas. Le engañé, Carly. Tenía 3 de reserva. Adiós, buenas noches. ¿Es aquí donde vives? No. Tengo que saber dónde vives, ¿no crees? No, déjame que siga sola. No fue más que un sueño loco. Debió trastornarme la esperanza. Digámonos adiós aquí. No nos diremos adiós jamás. ¿Pasa el whisky? Dame la escopeta. ¡La escopeta!
Bueno, Ringo, te he dicho que no me siguieses. Dallas. Te pedí que te casaras conmigo, ¿no? Olvidaré nunca tu ofrecimiento. En la vida. Espera aquí. No, no. Ringo dijo que pasaría por aquí dentro de 6 o 7 minutos. Vamos. Dame esa escopeta, Luke. La descargaré en su barriga si no se aparta de mi camino. Si sales de aquí con esa escopeta, haré que te acusen de asesinato premeditado. Luego le daremos lo suyo. No me dejes que vuelva a hacer esto. Gracias. Fallaste por un poquito. Thank you.
Ringo? Gracias, Carly. Carly cuidará de que llegues a mi rancho en Tierra de México. Bien. Adiós, Dallas. Adiós. Parece que te gustaría acompañar a Ringo. Mucho. Bueno, ya se han librado de las ventajas de la civilización. Sí. Doc, le invito a un trago. Solo uno, ¿eh?